Muchos de ustedes quieren abrir sus ventanas. Estamos acostumbradas a dejar las ventanas abiertas, pero si usted tiene unos niños pequeños, eso podría ser mortal. De hecho, cada año aproximadamente 20 niños mueren a causa de caídas de ventanas y cerca de 5.000 son hospitalizados. Y una familia de Seattle aprendió esa lección en una manera dolorosa. Ángel Cerrato estaba trabajando cuando recibió la dolorosa llamada telefónica. Mi hijo había caído del quinto piso y que mi esposa había caído siguiéndolo a él para protegerlo. Me puse a pensar, si cayó del quinto piso, no sobrevivió. Puede estar muerto y entré en pánico. Su hijo de 2 años y Oscar había tenido un accidente. Él corrió, se subió al sofá y se arrimó a la ventana y se fue con todo para afuera. La ventana que estaba abierta por el calor no lo protegió. Su madre solo pudo ver lo que pasó. Y él corrió de un solo, salió a la carrera y se subió y cuando yo volteé a ver, él se fue, o sea, no me dio tiempo de reaccionar, de agarrarlo, de nada. El niño estaba vivo. Su caída fue interrumpida por el balcón del vecino de abajo. En un acto de desesperación y de dolor de verlo ensangrentado su cara, pues me aventé, lo miré y me aventé. Y cuando yo caí, no sentí el dolor. Su instinto materno de proteger a su hijo la llevó a que saltara por lo menos 15 pies para estar al lado de Oscar. Entré a emergencia, vi a mi hijo acostado en una cama como dormido. Yo pensé que estaba muerto o había pasado algo. Y yo le dije, Oscar, soy tu papá. Y él me vio, abrió los ojos lentamente y me dijo, papi, vamos a jugar fútbol. Milagrosamente, y Oscar solo se rompió un huesito en la cara, su madre el tobillo. Sus heridas sanarán, pero la pesadilla siempre dejará una huella. Dios nos acompañó en todo este tiempo y no pasó a mayores, que no abran sus ventanas, tengan mucho cuidado, que es muy difícil pasar por algo así, pensar que su niño no va a sobrevivir. Eso sucede con mucha frecuencia, entonces es una lección que le puede pasar a cualquiera, pero muy dolorosa y afortunadamente fue un milagro que sobrevivió este chiquito. Cuidado en el verano, como decía al principio Teresa, las ventanas abiertas y las pantallas no aguantan el peso.